contaremos con la exposición del trabajo Alcance en la investigación arqueológica del Centro de Estudios Arqueológicos. Será expuesta por el doctor Efraín Cárdenas García, quien desempeñó el cargo de coordinador del Centro de Estudios Arqueológicos desde el año 2001 y hasta el 2005, y es titular de la LGAC Estrategias y Procesos Políticos en las Sociedades Antiguas Mesoamericanas del Centro Miguel Mancón. Muchas gracias por la organización del evento a Magda y a Tony, Chelita, que también participa en estos números, y desde luego al doctor Rejón, por tenernos aquí a todos, ¿no? Realmente le debemos a don Carlos más que una experiencia de vida, ¿no? Le debemos, creo que, una buena parte de la vida académica de nuestra licenciatura. Y yo creo que el primer pensamiento es que la institución ya hizo lo que tenía que hacer para desarrollar a cabalidad una disciplina muy marginada entre las ciencias sociales, muy problemática porque tenemos somos la única disciplina que tiene un consejo de arqueología. Hace muchos años en el propio instituto se decía que se iba a hacer el consejo de historia, y los primeros que le recomendamos a los historiadores que no lo hicieran, no lo hagan, fuimos los arqueólogos, ¿no? Entonces siempre ha habido una relación muy interesante entre historiadores, arqueólogos y antropólogos, y yo creo que venir al colegio, yo vine a hacer la maestría, y fuimos convocados por Brixi justamente. En aquel entonces Brixi pensaba que debería el Centro de Antropología empezar a transitar y fortalecer la parte multidisciplinar de la antropología, a diferencia de la sociología, que es mucho más menos multidisciplinar. Y entonces Claudia Espejel, Eugenia y yo fuimos invitados por Brixi para hacer esta primera generación de enlace y de apoyo con Eduardo y con Phil, que ya estaban en el centro, y donde había una buena trayectoria académica. Es decir, por ahí ya había pasado Pedro Carrasco, por ahí ya había una tradición de los fundadores de la escuela de Ángel Valer, donde Herb Billing, por ejemplo, Tere Rojas aquí presente, Brixi y Pepe, pues eran los fundadores de esta escuela de ecología cultural en el Colegio de Michoacán. Así que por ahí empezamos en este transitar. Luego el colegio, y eso nos costó a veces un regaño de Brixi, nos acusó a mí, a Phil, a Eduardo y a mí, desertores, nos dice una vez Brixi, ¿no? Porque nos veníamos a fundar el Centro de Arqueología cuando la esencia de antropología era multidisciplinar. Entonces dice, ustedes son los primeros que se van, son traidores. Luego ya, pues obviamente no fue tan fuerte el sentimiento, tuvimos que hacer algunas maniobras ahí para convencerla de que no era tan terrible, y tuvimos su apoyo nuevamente cuando nos vinimos acá. Bueno, los alcances de la gestión, les quiero ofrecer esta idea un poco, espero que sea más o menos lo que tenía en mente Magda. La arqueología tiene, como muchos de ustedes saben, un caleidoscopio enorme, ¿no? Un abanico de posibilidades enorme, tan enorme como lo podemos imaginar. Entonces yo dije, ¿cuál foto uso, ¿no? Como para mostrar el alcance? Y me encanta esa foto donde está Bill Clinton, su esposa, Cedillo, y el anfitrión, que es Enrique Nalda, ahí a un lado dando la visita guiada. Este es el nivel mayor, yo creo, de gestión y de decir lo que siempre nos decía Enrique: aquellos que piensen que la arqueología es ciencia son los ingenuos. La arqueología es una mezcla entre ciencia y política, yo creo que él lo usaba y lo usó muy bien. Sus financiamientos siempre venían del Banco Mundial, entonces yo creo que algo le sabía a esto. Pero bueno, ¿dónde estamos ahora? Yo creo en la... y recupero un poco el pensamiento de Luis Vázquez en esta idea y de Manuel Gándara. Y yo creo que la arqueología nuestra en este centro es una arqueología dual, se mueve entre la ciencia
y el trabajo oficial, nuestro esquema de colaboración es ese, es difícil pensar que solo hacemos academia y que no tenemos vinculación social, cuando además el CONACYT nos presiona para hacer eso, y nosotros hemos hecho eso como arqueólogos toda la vida, ¿no? Es decir, tenemos que buscar financiamiento para las contrataciones y tenemos que buscar estos apoyos, entonces estamos más o menos acostumbrados. Y decía don Carlos en la primera, en las primeras ocasiones que decía cuáles eran los objetivos que vendría a cumplir el Centro de Arqueología en el contexto del colegio. Y entonces siempre había calificaciones, y en lo que no podíamos tener éxito era en mucho en la vinculación y mucho en la atracción de proyectos y dinero externo, cosa que pues a nosotros no se nos complica, no tenemos una amplia trayectoria, sabemos cómo gastar el dinero. Y bueno, yo creo que nuestra disciplina no es necesariamente la arqueología universitaria que dice Luis Vázquez, o la arqueología oficial como la califica Manuel Gándara. Yo creo que estamos en una condición distinta y nos podemos mover muy, muy bien en esta dicotomía, pues es que no sea tan especializado, ¿no? Que sea más universal, y ahí obviamente recupera el pensamiento de Luis González, y que debe ser más enciclopédico, no debe saber solo de arqueología. Y ahí lo que decía Tere Rojas en la otra presentación es, esto le abonaría a nuestra diversidad de alumnos, porque finalmente este enfoque antropológico es lo que debemos recuperar. Decía también don Carlos una vez, esto lo preparé, un poco esta lámina es cuando fue el festejo de don Carlos. Él una vez me preguntó, me dijo, cuando yo estaba en antropología, me dijo, ¿cuál es la labor central de un antropólogo, Efraín? De tus colegas del centro. Sí, yo dije, pensé en lo que decía Arturo siempre, ¿no? Está cabrón saber tanto, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le contesto? Y bueno, pues no le contesté lo que él esperaba, y me dijo, la labor del antropólogo social es saber reconocer los problemas y adelantarse a ellos. Y dije, ay caray, pues sí, ¿cómo no lo vi? O sea, si es tan obvio, chale, ¿cómo? Pero bueno, pues así pasa cuando sucede ya. Y bueno, yo aquí aprovecho para agradecer de nuevo lo que acabo de mencionar, que sin duda este sello particular que nuestra arqueología y nuestro centro debe tener, primero debe abrevar de la tradición local del Colegio de Michoacán, que es la ecología cultural, y donde estas personas, como que acabo de mencionar, como Harry Reading, Brixi, Pepe, Pere, vienen acá y nos heredan una buena parte de esta disciplina. Yo creo que Pedro Carrasco, Pedro Armillas, Richard Adams y otros investigadores que han venido acá han aportado una cosa muy interesante. Más recientemente, bueno, obviamente Manuel Gándara, Linda Manzanilla y los que hemos invitado han sido como invitados muy especiales. Me voy a ir un poco más rápido. Les propongo estas preguntas para reflexionar sobre el programa de maestría. ¿Para qué estamos formando arqueólogos si no hay chamba, no? ¿Debemos alentar nuevas licenciaturas en arqueología? ¿Saben ustedes cuántos arqueólogos, solo por comparar y porque tenemos ahora a Gerald de invitado o desinvitado y una cosa rara? Pero bueno, tenemos finalmente este trato muy cercano y conocemos muy bien cómo funciona el CNRS de Francia, y podemos comparar lo que tenemos aquí con lo que vemos en otros países. Y menciono el caso de Francia porque mi relación es más cercana con los franceses, y piensen en esto. ¿Cuántos arqueólogos trabajan en Francia? 2.000 arqueólogos. Trabajan o están ligados directamente al CNRS y mantienen una relación cercana con universidades y centros de investigación como el CEMCA, a quien conocemos más. En México los arqueólogos oscilan entre 350, y yo anticiparía por la cantidad de contratados que hay en todo el INAH que estamos entre 500 y 600. Quizá otros 350 están contratados. Desde luego la relación entre el patrimonio cultural que tiene Francia, no lo digo yo, lo dice Gerald, con la cantidad de arqueólogos, es una proporción mucho más aceptable de la que tenemos en México con los números que se manejan a nivel nacional. Ni siquiera sabemos un número de cuántos sitios arqueológicos existen. La gente de la Dirección de Registro Arqueológico manejan igual 33.000 que 43.000, ¿no? O sea, casi nada de diferencia. Lo que sí sabemos
Por acá, es que en Michoacán tenemos 2.000 sitios y en Guanajuato 1.180 sitios. Jalisco por ahí andará en estas cantidades. No los conozco porque no tengo bases de datos, pero de esas sí me ha tocado, ¿no? Aquí está el ejemplo de lo que hicimos en los años 80 en Guanajuato. Cada puntito es un sitio arqueológico en los 46 municipios. Y déjenme ver si aparece Michoacán, que es una imagen pesadísima que me... convencía, con Claudio tenemos un problema, la base de datos de Nacional de Lina aparentemente no la podemos manejar, pero siempre hay manera de usar las cosas. Entonces, cuando me invitaron de Arqueología Mexicana a hacer una revista, un número especial, lo primero que dije, quiero publicar el mapa arqueológico de Michoacán. Ahorita se los paso si quieren, pero es igual, así está surtido de sitios arqueológicos. Bueno, con todo ese parámetro y con esos ambiente institucional, ¿cuáles son las posibilidades reales de gestión de los arqueólogos? Bueno, primero voy a hablar a nivel internacional porque no estamos fuera de ese ámbito, y aunque la UNESCO sirve para muy poquito, porque no es viable trabajar así, los mismos españoles y los franceses cada vez tienen menos claro, o tienen cada vez más claro, que trabajar bajo el esquema de la UNESCO no es válido. Pero bueno, ¿qué significa nuestra arqueología en los ámbitos nacional e internacional? ¿De veras existe una preocupación real por el patrimonio en las instancias actuales? Evaluemos algunos datos que tomé de la tesis que acabamos de trabajar con Armando Nicolau, que también estuvo aquí al principio. Y él toma, para el desarrollo de su investigación, los datos de las zonas patrimoniales, ¿no? Y se encontró una cosa maravillosa. Ahí tienen las cantidades de ingreso y de gastos de las zonas arqueológicas. Entonces, si ustedes creen que la preocupación de las instancias es por la investigación, están en un error, igual que yo. Hasta que este ingrato puso números en esto. Bueno, siguiendo con la tesis de Armando Nicolau, lo que pueden ver en ese cuadro, en esa estadística, son los ingresos que tienen las zonas arqueológicas patrimonio de la humanidad contra los gastos que las zonas arqueológicas generan, y pueden ver que es increíble la cantidad de dinero que hay. El total de ingreso, por ejemplo, de Uxmal, ahí está, ¿no? La Sierra de San Francisco está muy pobrecita, eso hay que darles más lana. Pero, en números redondos, el ingreso de las zonas arqueológicas son 667 millones de pesos y los gastos son solo 86 millones de pesos. Es impresionante. Yo no creo que esas preocupaciones desde las instancias centrales sean solo por la arqueología, porque estamos salvando el patrimonio y porque los tepalcatitos son muy importantes. Mangos, cabrón. Aquí está un estudio comparativo. Vean eso. Es sorprendente. La tesis de Armando Nicolau me encantó. Se acaba de graduar hace poco. Y bueno, vean la relación costo-beneficio. ¿No? Y esos son ingresos directos, ¿verdad? Directo, de taquilla. Todo es taquilla y todo es gastos operativos de las zonas. Bueno, ya con eso no creo que tenga que decir mucho del contexto económico, político, financiero que hay en las zonas arqueológicas. A nivel nacional, ¿dónde estamos parados? Es como una pregunta, ¿no? Bueno, en este momento sentados. Primero, hay que tomar en cuenta que somos un centro CONACYT donde se hace arqueología. Esto nos abre un campo amplio de posibilidades, pero en las mesas de evaluación de los proyectos son más evidentes nuestras desventajas. Y solo mencionaré tres ejemplos. Uno, si ustedes revisan el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, los artículos de otras disciplinas como biología o las ciencias exactas y demás, si uno es el tercer autor, te lo cuentan. Pero si vas, con excepción del área 4 de ciencias sociales, y así lo dice el reglamento, no vale más que el primero o el segundo autor en artículos de divulgación. Y está en el reglamento. B, las convocatorias de los fondos sectoriales son lanzadas con unos temas que tú dices, estos señores administradores y políticos,
¿cómo se atreve, no?, a lanzar convocatorias en las que nadie concursamos, ¿no? Una se llama cambio climático. Entonces dices, cállate, ¿qué es eso? Otra posibilidad de financiamiento, y en donde tenemos problemas, y se los hemos dicho en diferentes foros, los fondos mixtos en los estados están cooptados, llámenle como quieran, acoplados, usados, controlados por las universidades estatales. Ahí no jugamos nosotros, no tenemos espacio. Más aún, nuestro fideicomiso, Colmich, pues no se mueve, y no le permitimos como una dinámica, y no nos permitimos optar por esta dinámica de financiamiento de proyectos como bujía de este motor. La arqueología, más aún, debería tener apoyo de esto que llamamos Consejo de Arqueología. Nos deberían acompañar en lo jurídico, en las preocupaciones de no meternos en líos con la tenencia de la tierra, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. En la práctica y la realidad es un estorbo para la arqueología mexicana. En la práctica, los arqueólogos del INE están, yo creo que hasta más molestos que nosotros, contra el propio Consejo de Arqueología, y eso me permite, eso lo hice hace tiempo hablando con casi con los 300 arqueólogos que conozco entre contratados y demás. Bueno, no termina aquí la historia. Las capacidades y ámbitos de la competencia de cada institución deben respetarse y apoyarse. Estoy totalmente de acuerdo con Ángeles, que ayer en su carácter de presidenta de Arqueología nos comentaba esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lamentablemente no se permite no se visualiza en el ámbito nacional una posibilidad de cambio. Y yo creo que seguiremos haciendo esto y arrastrando esto por los siglos de los siglos, ¿no? Amén. No obstante, me da mucha pena decirlo, pero necesitamos trabajar con el INAH. Cuando hace 2 años estuvimos en una reunión con el director general del INAH y Wolf y Cotton, invitado de Tony, la vez pasada nos sentamos a dialogar. Y hace algunos años el INAH y el CONACYT promovieron un fondo sectorial. Ese fondo sectorial era para concursar los proyectos arqueológicos de salvamento y de investigación a nivel nacional, con una bolsa inicial de 500 millones de pesos, promovida entre el INAH y el CONACYT. Eso lo sé de viva voz, lo supe de viva voz del director general del INAH. Y sin embargo, no se hizo, ¿no? Bueno, por último, y lo más nuevo, en este esquema neoliberal, hay consultorías. Las consultorías parecería como otra posibilidad para el colegio, porque hay un fondo para esto. Y bueno, solo les hablaré de los proyectos que más conozco, bueno, donde he estado presente de una u otra manera, que son el proyecto de FIL, con el que empezamos el primer año, Mesa de Acuicio, proyecto Peralta, el paisaje agavero, que conocí cuando recién fue el primer proyecto que presentó Berenice, y el Cerro Curutarán, donde Arturo, Tony, Martín, colaboraron. El resultado del Curutarán fue simplemente la planeación y el ordenamiento de una zona de monumentos al sur de Zamora y Jacona. Aquí está Zamora, aquí está Jacona, el Cerro Curutarán es una cositita que está por aquí, y el área de la cuenca del Curutarán. Al final de los estudios multidisciplinares, logramos una área de conservación del sistema de producción de entarquinamiento, una propuesta de zona arqueológica y una zona de posibles chinampas en esta zona, que no estamos muy seguros. Bueno, otro ejemplo de esta participación, aquel fue financiado por el FOMIX, muy a regañadientes, pero nos aceptaron. De hecho, ya se lo habían asignado a un investigador de la Michoacana, que después tuve la suerte de conocer y por eso me enteré que ya estaba asignado. Y políticamente Rafa habló con quien tenía que hablar y le dijimos, pues no la chifles, que es cantada, si nosotros lanzamos la convocatoria. Y resulta que después del proceso ya lo ganó otro, dices, no, no se vale. Bueno, Peralta fue un modelo distinto. Peralta nos invitó al Centro INA y lo hice teniendo permiso sin goce de sueldo en el INA todos esos años, así que sí es un proyecto del colegio. Generamos un impacto social muy interesante, generamos empleos temporales y permanentes, atendimos a grupos escolares, fomentamos el turismo regional mediante la creación de una ruta arqueológica en el suroeste,
Hubo un desarrollo de la infraestructura básica, se consolidó una clínica y se pavimentó la carretera. Y atendimos solo el primer año a 54,000 visitantes. Hubo en general un poco de desarrollo económico para la región y fomentamos talleres artesanales. Otro eje temático, otro eje de atención de los proyectos, otro espacio donde los arqueólogos también podemos incidir es en la conservación ambiental. La ley federal de 72, ya dijimos lo malo, ahora hay que decir un poco de lo bueno. La ley federal 72 es muy fuerte, es más fuerte que las leyes que protegen el medio ambiente. Entonces, si logramos que articular estos dos conceptos, pensando como lo hicieron Alejandro Toledo, Esteban Barragán y Juan Ortiz para el Tepalcatepec, e imaginar una figura diferente, protegeríamos esta parte de la naturaleza. En Guanajuato funcionamos a partir de, y este es un tema de debate, con un fideicomiso. El fideicomiso está manejado por el Instituto de Cultura y el INAH y los gobiernos municipales y el gobierno del estado le pone lana. Hay dos lecturas de lo que ha pasado ahí. La lectura del INAH es que ese fideicomiso no sirve. La lectura de los que participamos ahí es que sí sirve. Entonces el delegado del INAH de Michoacán un día me dijo, Efraín, eso ya sabemos que no sirve. Le dije, bueno, no sirve para el INAH, porque está obligado a ponerle 2,000,000 de pesos por año. Por supuesto no funciona, ¿no? Me estás obligando a... Por supuesto sí funciona, porque los otros le ponen más lana. Bueno, para mí Peralta era la oportunidad de desarrollar un esquema en el que desde una instancia federal se articularan otras dependencias y sobre todo tener a la sociedad civil organizada participando en la administración y en la promoción del sitio. Por aquel rumbo de Guanajuato, estas son las instancias que participan y que no sería muy difícil y muy diferente en otros espacios como Jalisco o Michoacán. Hemos tenido otras colaboraciones en otro nivel de gestión, ya no tanto en los proyectos, sino más bien en entre proyectos y academia. Y hemos tenido dos casos de éxito muy interesantes. La primera es la red temática donde participo con Rodrigo y con Luis Barba. Pero la más interesante comenzó muchos años atrás y entonces con los señores del Instituto de Geofísica, con Juan y Apto, gracias a que tenemos fechamientos de carbono y materiales controlados estratigráficamente, ahora podemos fechar cerámica y bajareque con un rango de entre 10 y 15 años más o menos. Mientras que el carbono 14 nos genera 45, 50, 70 años. Entonces, ese es un desarrollo tecnológico que ellos pudieron hacer contando con nuestros materiales de excavación. Bueno, regreso un poco al centro. ¿Cuáles son los retos bajo todo este esquema? Yo creo, iba a leerles una cosa que encontré con Luis Vázquez, es trabajar coordinadamente en la diversidad. Y más o menos en la página 70 de Luis Vázquez hay una referencia al IIAUNAM, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, y hace un recuento de cómo en la época de Litvak, siendo Litvak el cabeza de este instituto, pues todo iba sobre ruedas, ¿no? En los que estuvimos ahí casi en esa formación como alumnos o viendo o yendo a consultar la biblioteca nos dimos cuenta. Entonces de repente el IIAUNAM se convirtió en proyectos no grandes, no incluyentes, sino proyectos individuales. Y la cordialidad del IIAUNAM fue maravillosa. Los investigadores dejaron de pelearse por un tiempo y cayeron en las cuestiones individuales. Si ustedes ven a Luis en esa parte de su libro, verán que es un retrato lo que ha pasado en el CQ también, ¿no? O sea, hemos dejado de discutir o de pelearnos entre nosotros y cada quien hace lo que hace en términos individuales y todos estamos felices. Pero se perdió la colectividad y los proyectos de mayor envergadura, ¿no? Proyectos multidisciplinares, proyectos vinculantes con la sociedad. Necesitamos una evaluación objetiva de los proyectos, de sus financiamientos y de sus resultados. O sea, no podemos estar presentando, insisto, avances que son una simulación, ¿no? O sea, yo simulo que te entrego un avance y ustedes simulan que me firman y el comentarista externo viene y simula que sí entendió todo. Eso no sirve de nada. Necesitamos mayor visibilidad a nivel nacional. Buscamos ese genius loci que dice Manuel Gándara, ¿no? De cuál es realmente el potencial de este centro. Necesitamos un mayor número de proyectos para atraer alumnos e integrarlos directamente al programa de maestría.
he insistido, yo he comentado esto, cada LGAC debe tener un proyecto articulador con financiamiento propio. Y algo para las autoridades centrales. El comité académico debe tener un papel más claro en el seguimiento y la continuidad de nuestros proyectos. Si no quieren que nos peleemos entre nosotros y nos digamos malas palabras porque les aterra que digamos alguna mala palabra, pues bueno, pónganse a hacer su chamba y den un seguimiento real a los proyectos y a los resultados. Bueno, las fortalezas del centro a estas alturas de la vida, yo creo que lo acaba de mencionar ya don Carlos, es una libertad de cátedra, es mucho tiempo para hacer investigación, es la investigación, la actividad central en este centro y en todo el colegio, por eso somos centro público de investigación. La docencia no es la parte fundamental en términos de nuestro como centro público Brasil. Y una tercera, somos asociación civil y podemos gastar lo que ingresamos, o sea, no tenemos que dárselo a la federación y subirlo a Hacienda para que luego regrese como en otras instancias, y tenemos un fideicomiso. Bueno, debilidades, yo creo que, insisto, con esta falta de seguimiento académico, no hay una instancia en el colegio y no tenemos una política de investigación más allá de responder que la libertad de cátedra es la que rige aquí. Yo creo que debería haber proyectos de la institución, proyectos colectivos, pero no dejar de hacer los proyectos individuales. Debemos fortalecer la vida interna con proyectos con otros centros. Me parece que debemos desarrollar, como ya lo dijo Bere, y eso es muy interesante, aquí hay gente que hace teoría y que manejan mucha información teórica. Yo creo que esta debería ser una línea de investigación muy fuerte aquí. Cuando armamos el programa, Linda Manzanilla, Ben Nelson, Enrique Enalda, entre otros, fueron varios más, apuntaban que la esencia de un centro como este y de una maestría en arqueología debería ser desarrollar y perfeccionar cada vez más la parte técnica. Si nos sentamos en una mesa, un antropólogo, un sociólogo, un biólogo, y ahí suben otras disciplinas, ¿qué diría el arqueólogo? ¿No? Sé reconocer plantas. Ya está acá. Ya te ganaron. Sé hacer teoría de larga duración tipo Brodel. Ya está ahí el historiador, carnal. ¿No? ¿Qué cree que sea? Todo el mundo voltea de otras disciplinas esperando que los arqueólogos les digamos que sabemos reconocer contextos, que sabemos fechar, que sabemos excavar, que sabemos restaurar, que sabemos iniciar. Y bueno, gracias. Yo creo que es me complace mucho estar aquí, a pesar de las diferencias, yo creo que hay un avance, visto desde fuera y a propósito de lo que presentó Eduardo. Solo voy a decir una cosa más. Durante los últimos 20 años, durante los 20 años más o menos, todas las principales publicaciones que se hacían de la arqueología del occidente de México fueron desde la casa editorial del colegio. Y ahora, muchas de las obras que han sido muy relevantes se están haciendo con el sello editorial del colegio, por mencionar la tesis de Olay o la tesis de una investigadora alemana, Javies, ¿no? Y si seguimos ahí, yo creo que nuestra casa editorial, el colegio como casa editorial, hizo su chamba publicando cantidad de artículos. Si le preguntáramos a Eduardo, él es la persona más indicada para decirnos si fueron 70, 80 o 200 artículos. Bueno, esa etapa ya pasó. Ahora es la etapa de la casa editorial publicando libros completitos de autoría, y ese es un gran reto, yo creo, para nosotros. Un programa de traducciones de las obras claves como The Basin of Mexico de Sanders, Parsons y Santley debería estar ahí, una traducción de Flannery ofrecida para otros núcleos académicos, fortalecerían mucho nuestra casa editorial. Entonces, pues ojalá logremos seguir trabajando coordinadamente, y les agradezco su atención. Efra, uno de los problemas que tú notas, y que es algo que yo también veo constantemente, es cuando te preguntas o nos preguntas colectivamente, ¿para qué estamos formando arqueólogos si no hay chamba? ¿Sí? Vivimos en una situación contradictoria, porque hay una necesidad
tremenda de abordar investigación, protección, difusión del patrimonio arqueológico. No hay suficientes arqueólogos, el INAH está rebasado, pero a la vez no hay fuentes de trabajo. Lo que necesitamos hacer, y creo que es en definitiva, tú de alguna manera lo sugieres, es que tenemos que cambiar la institución. El INAH tiene que cambiar. La arqueología se debe de abrir para otras instancias, para las consultorías privadas, bien reguladas, o sea, bien normadas, que representarían una muy importante fuente de trabajo para los alumnos que salen y de alguna manera sería un paliativo para esta enorme necesidad que tenemos de proteger este patrimonio, ¿no? Que se está perdiendo irremediablemente. Muchas veces nos acercan para pedirnos que hagamos una consultoría y le tenemos miedo al consejo y le decimos, si me meto, por el solo hecho de que soy arqueólogo, me meto a un sitio, ya estoy infringiendo la ley. Y el sitio en cuestión de días o semanas se los llevan los bulldozers y se perdió. ¿Por qué? Porque hay una institución que ha monopolizado la práctica arqueológica, que es intransigente y que está generando precisamente estas situaciones que son problemáticas desde un punto de vista social, pero también desde el punto de vista de nuestro patrimonio. Es un comentario, ¿no? Sí, yo no estaría en contra de que se abran más escuelas de arqueología, ¿no? Coloqué esos datos comparativos porque necesitamos más arqueólogos, pero necesitamos de la mano de esta nueva formación darles más atribuciones y más capacidades a los centros regionales, y también lo mencionó ayer Ángeles, ¿no? Yo creo que el INAH tiene la voluntad cuando dices el INAH, me parece que es como... Hablo INAH, autoridad, no INAH. No INAH investigadores, no INAH sindicato, no INAH trabajadores. Sí, no. Sino, vamos a reconocer una cosa, y voy a decir algo que es muy fuerte, que es políticamente lo que pasa en casi todas las dependencias. El estrato medio de funcionarios se ha mantenido, PRI, PAN, PRD, lo que lleva a trueno, relampagué. Ya sabemos que el estrato medio de burócratas son los que siguen ahí. Entonces, ese es el INAH, yo creo, profundo, ¿no? Julio César Olivier dice, el INAH, una historia en sus tres volúmenes. No, el INAH son muchas historias, y cada historia es diferente. Yo creo que el INAH debería abrirse, a ser más incluyente, a participar en con las universidades que hacen arqueología, antropología, historia y demás. No sabe cómo hacerlo. Yo creo que esa parte de ese núcleo duro de los burócratas en el INAH no saben cómo hacerlo, ¿no? Y la capacidad que tiene gente como Ángeles, yo no dudo de la buena voluntad de la presidenta del Consejo de Arqueología, no dudo de la voluntad de muchos investigadores en el INAH, dudo de la capacidad que tienen y del margen de negociación que tienen. Es decir, casi nada. Y todo el mundo va a cuidar su chambita de estar ahí porque es pues la presidenta del colegio, del consejo, Carlos, es, todos los proyectos van a pasar por ti. Eso es maravilloso, es así de... Pues sí, pero ¿para qué quieres esa cuota de poder si no vas a hacer una transformación, aunque sea del 10%? ¿No? Creo que desde arriba, una renovación de la disciplina es imposible. Una renovación desde las estructuras más elementales, ¿no? Del parentesco. Es desde abajo. Y las universidades y los programas de maestría podrían ser este ejemplo. Bueno, voy a adelantar un poco lo que voy a decir en la tarde, como todo el mundo va a estar medio dormido después de la comida. No, yo lo que quisiera es instarte a que imaginaras cómo sería la arqueología sin el monopolio de Lina. Hay diagnósticos, cualquiera, sí. Es evidente que conocen cómo funciona como el monopolio de PC, no voy a redundar en eso. Pero lo que tenemos que trabajar en todo caso es imaginar unas dos, tres propuestas posibles de cómo podría funcionar la arqueología de otra manera. Tú dices los centros regionales, me parece que es. No solucionaría nada. Sí, ¿cómo podría hacerse una estructura? Una reforma real de
para que se cuide el patrimonio, y dos, para romper el monopolio, pero tampoco para que los caciques locales o los obreros, ese es el problema, ¿no? Y por eso se entiende, no se puede. Entonces el gobernador Moreno Valle, ya aún así, aquí solo se dio su gana. Entonces, ¿cómo imaginar esto? Eso podrías estarlo trabajando, no solamente diciendo que está funcionando mal, que eso ya lo sabemos, a mí me da una flojera, si no lo escuchar. Siempre, ¿cómo podría ser? Un esfuerzo de imaginación, en el sentido de imaginación académica, sí. Para el cuidado del patrimonio. Lo otro diciendo totalmente lo que dijo Nalda, me parece una... En fin, está ingeniosa la frase, pero a mí no me parece adecuada. Por supuesto que hay investigación científica, sin política, aunque después se pueda el resto utilizar, pero bueno, eso es otra cosa. No, es comentario. Gracias, sí. Yo no... Digo, no tengo una respuesta así aplastantemente ahorita, pero hemos trabajado con otros arqueólogos y hicimos una presentación para el INAH, para el Sindicato de Investigadores del INAH, y desarrollamos 10 puntos para reestructurar el Consejo de Arqueología. Yo creo que si esos 10 puntos se pusieran sobre la mesa y se discutieran, sería maravilloso. Por ejemplo, hay que hacer una publicación, porque si no, nada más ustedes se enteran. Sí. Publiquen eso, o sea, con fundamentos, comparen con otros países. Sí, hay que decir, bueno, esta es una alternativa, la segunda sería esta, la tercera esta. Sí. Si no, pues nada más se enteran ustedes. Vale, qué interesante. Sí, y la otra sería... Y hay arqueólogos ya en muchos lados, así que... ¿Por qué no organizas tú? Ese podría ser un proyecto para ti. Estás pues tan inquieto y tienes un poco las dos patitas, una en la academia y otra en la política, ¿no? Financiamiento. No sé cuál, a lo mejor está medio inclinado, pero bueno, es que camino así. Tienes la experiencia. Sí. Porque a veces los del INAH de adentro, pues sí tienen las dos experiencias, pero no. La tuya es más rica. Desde fuera. Bueno, es desde afuera y desde adentro. Gracias. Sí. Bueno, voy a intervenir, ya sé que nos estamos extendiendo, ¿verdad? Yo trabajo en el CEDETIS y, bueno, muchos de mis alumnos están preocupados por el patrimonio. Me dice, maestra, ¿por qué se está construyendo tantas casas aquí en el Cerro del Muerto? O sea, ¿no debería estar esa parte protegida? Maestra, allá en Zaragoza está pasando esto. Entonces hay muchas incógnitas y luego yo a veces no puedo responderles por qué se hace y por qué no se hace, ¿no? Pero digo, lo voy a investigar. Pero sí sería bueno como ampliar la misión y como sacar publicaciones para las escuelitas que se enteren de algunos detalles. O talleres, exacto. Sí. Bueno, estamos tratando de atender en el municipio todo lo que son los perímetros más importantes de lo arqueológico. Ya están integrados al plan regulador municipal, al plan de ordenamiento territorial. El instrumento jurídico que permite proteger es esto. Y sí hay cosas que se quedaron fuera. El Cerrito del Muerto de arriba, que está pegado al mercado mixto, se demandó a los dueños por la destrucción. El Cerrito del Muerto que está abajo está protegido con un acuerdo verbal con los dueños de Nutres. Es una plataforma circular maravillosa de casi 100 metros de diámetro. Entonces, este señor es parte de los amigos del colegio. Entonces, aquí tenemos una situación muy peculiar porque, pues con la pena le vamos a tener que decir que no puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y que va a tener que ceder un área de donación y que va a tener que adentrar en una negociación. Hemos hecho eso aquí en Jacona, y ha sido interesante trabajar con la gente, pero no tiene formato legal, ¿no? Es decir, en el momento en el que alguno de ellos decida hacerlo, lo va a hacer, porque no existe como esa protección jurídica. Más bien, lo que hemos hecho siempre es como hablar primero con los dueños, llegar a un acuerdo, y en su momento, cuando se haga un proyecto, por ejemplo, allí en ese sitio arqueológico de dentro de la mancha urbana, sí va a ser el Sorián. Entonces, yo propuse que se hiciera como área verde toda la zona, toda la parte de la plataforma principal.
Y al final las inercias del mercado se fueron para otro lado, cosa que nos dio mucho gusto. Y ahí sigue el sitio arqueológico. Lo más importante, está protegido. Y Zaragoza no creo que pase de un año más en el que sí ya se abra al público, con un pequeño museo de sitio y con un área para reforestar como parque botánico, ¿no? Como jardín botánico, que fue la propuesta inicial de los biólogos.